What's your guess, Michael? Think the world's coming to an end? Well, there was a start to the world sometime, so I guess there'd be a start. First the big cities, then maybe even this. It's just got to come. I'd prefer to be somewhere else, and it does. I will be. That's what I need you for, Michael. To see to it that I'm not around. How'd you like $5,000? What? That's what I said. $5,000, fella. And what do I have to do for it? All you have to do is kill somebody. Who, Mr. Grisby? I'm particular who I murdered. Good boy! Se dice del delirio onírico que es consecuencia conocida de estados febriles del cuerpo, pero este también se manifiesta cuando nos descubrimos en torno a una realidad que nos supera, simulando dicho trastorno una válvula de escape. Si bien son muchos los motivos que nos pueden llevar al delirio, la plástica del cine parece haber dado con el gesto de aquellas circunstancias que se guían ciegamente por el temor. El asesinato de una persona como metáfora del fin del mundo no fue casualidad en el expresionismo alemán y en el cine negro, ya que es a partir de tales alusiones donde encontramos una dolorosa duda hija de una época. Crazy house. And for a while there, I thought it was me that was crazy. After what I'd been through, anything crazy at all seemed natural. But now... El gabinete del Dr. Caligari, de Robert Wiene, es el mayor exponente de aquel cine expresionista que invitó a toda una generación de posguerra.